Bienvenidos a Chillón Canobrienta, tu anfitrión, la princesa Gary. Pues ahora vamos a tener un tema lo suficientemente interesante y que pues ya saben que este canal también da contextos históricos, porque pues también es padre conocer un poquito más de Asia, no nada más el entretenimiento, sino también algo culturalmente hablando. Para esto pues tuve esta idea porque me acordé de esta película que hace mucho tiempo vi y que a mí no me gustó nadita, que la hizo nuestro país vecino de arriba en el 2013, si mal no voy, que se llamaba 47 Ronin, en la cual se pretendía narrar aquellas épocas históricas de Japón y estos pues samurái que se denominaron Ronin, y así la vas a encontrar. Para mi gusto es una película lo suficientemente aburrida y que ciertamente pues se sacaron cosas que ni al caso. Y que creo que si lo hubiera hecho Japón, hubiera hecho un trabajo pues más profundo con lo que respecta a esta historia. Y bueno, yo aquí te vengo a traer el contexto histórico de estos Ronin. Y que fue lo que es de su venganza de estos samurái. Y bueno, vamos a empezar diciéndote ¿qué es un Ronin? Porque pues nos queda la idea clara de esto que es el samurái como tal. Digamos que conocemos y muchas veces nos hemos visto a lo mejor series de los samuráis. Para esto, un Ronin es su definición como hombre ola, un hombre errante como una ola de mar. Eran samuráis que no tenían amo, y esto surgió en el periodo feudal de Japón entre 1185 y 1868. Un samurái podía no tener amo debido a la ruina o a la caída de este, o porque perdía su favor. Vamos a hablar del siglo XVIII, un Japón feudal que se convirtió en un país un tanto inestable. El emperador era el máximo mandatario, que ahora en épocas modernas tenemos a lo que es el primer ministro, y la familia real, entre comillado, funge de adorno, por no quererse deshacer de la familia real. Cuánto pues todavía siguen recibiendo del Estado dinerito. Pero bueno, vamos a remitirnos a los contextos históricos. Y lo que dicen del mandatario es que las manos en los dineros estaba en el shogun, que su nombre era Tokugawa Tsuyoshi. Manejaba todo lo que vendría siendo en las sombras el movimiento que Japón tenía en ese entonces. El shogun, o denominado para nosotros un señor feudal, siempre actuaba con mucha cautela, ya que sabía que tenía que mantener pues de plácemes al emperador, por lo que él rendía pleitesía cada año. Y esto era el año nuevo, enviándole regalos y emisarios. Así fue que él nombra a dos señores que los iba a tener, pues, digamos, como sus empleados, para que asentemos cómo estaba el asunto. Se le denominaba daimios, y que eran, pues, los de confianza, los que estaban cercanos. Uno era Asano, señor del castillo de Ako,
y había otro señor denominado Kira Yoshinaka. Él era maestro de protocolo de la corte. Para que vean que tenían una estructura con lo que respecta a cómo se manejaban en aquel entonces. Estos señores tenían personalidades muy distintas, así es que chocaban bastante. Mientras Kira era ambicioso y quería una fuerte compensación, pues ya sabemos, de manera monetaria, a cambio de que él prestara sus servicios. Pero por el otro lado, Asano, pues como que no le gustaba que siempre se antepusiera el dinero primero. Según él, sus servicios debían entenderse como algo que se debía de hacer con el shogun Tokugawa. Pasó el tiempo y la rivalidad y enemistad entre estos dos señores fue creciendo hasta que se derramó el vaso. Y esto sucedió un mes de abril y el año fue 1701, cuando entonces, en vía pública, Kira insulta a Asano y lo provocó para que él sacara su espada. Y entonces Asano sacó esta espada, como ahora la conocemos también con el nombre de katana, en contra de su agresor y le hirió el rostro. Así que lo llevaron a la cárcel de inmediato. Esto que sucede en aquella época estaba totalmente prohibido y la pena máxima era pues morirse. Los hombres que tenía a su cargo suplicaron y los testimonios apuntaban que Kira lo había incitado a eso. Pero, como a veces la justicia es ciega, Asano fue condenado. Y entonces, recordemos que en aquella época no los ejecutaban. Cuando eran samuráis, ellos tenían que hacerse el seppuku o matarse. Ya sabemos que también la otra palabra que utilizaban era el harakiri. Y era un último honor reservado que era tu derecho como samurái o daimyo a que se te sentenciara a muerte. Fíjense, nada más así se manejaban en la antigüedad. Y bueno, vamos a decirte que sí existe esta tumba, para que no creas que pues las leyendas son más que leyendas. Gente que existió. Esta tumba de Asano se encuentra en el templo Sengakuji en Takanagawa, Minato-ku, Tokio. Y cualquiera lo puede visitar porque es de dominio público. Quien conozca la historia, seguramente allá en Japón ha ido a ver esta tumba. Asano, el joven amo del señorío de Akko, pues acató este veredicto, no protestó y entonces hizo este harakiri. ¿Qué le pasó a la viuda? Se exilió al templo de Sengakuji en Edo. Recordemos que Edo se le decía a Tokio en la antigüedad, mientras su castillo y sus tierras eran expropiados por el shogun. Pues dijo, pues véngase para acá, ¿no? Y esto tiene que ver con estos actos, pues obviamente Asano tenía samuráis a su cargo y entonces pues se quedaron sin dueño, digamos. Y bueno, estos llevaban décadas con esta familia y fueron los que se convirtieron en los Ronin, para que te des una idea. Sí, claro que se iban a vengar. Y eso era por sentado, sobre todo porque hubo una injusticia de antemano. Y entonces, el samurái principal del castillo de Akko, que se llamaba Oishi Kuranosuke, reunió, pero sin que nadie se enterara,
así como que fue como que de boca en boca a los más fieles servidores de este señor, y entonces juraron vengarse y hacer justicia porque Kira había sido exonerado de lo que te estoy contando en esta historia. Y esto fue por consejo del shogun, que dijo, ah, pues, que salga. Y fue como que darle el dedazo en lugar de tomar en cuenta los testimonios. Y entonces, para que nadie sospechara, Kuranosuke hizo algo que podía ser muy factible en aquella época. Se hizo pasar por borracho y vagabundo. Abandona a su familia, a sus amigos, todo lo que tenía. Manchó su nombre y el de su familia. Y recordemos que en aquella época, pues el honor era lo máximo. Una situación que, pues, constituyó a varias desgracias. Y era algo que, pues, era muy malo que le ocurriera a un samurái. Y bueno, cada día fue pues sufrimiento para la familia, amigos que lo vieron convertido en un ladrón, o buscando pelea, o presumiendo que tenía a muchas mujeres. Fíjense nada más. Así a veces se mueven. Y así sucedió en el pasado. Esta historia que te estoy contando suficientemente tremenda. Aquí te tengo otra de las gráficas. Y ese es un retrato, el que te estoy mostrando, de Ōishi Kuranosuke Yosho, que también lo puede ver cualquier persona. Así es que te digo, quien conozca la historia, pues ha de haber visto este retrato o dibujo o pintura en vivo y a todo color. 22 meses hubieron de penalidades que pasaron en el estado. Y tan solo para que no hubiera ni la más mínima sospecha de alguna venganza. Pues sí, tenían que cubrir todo esto porque si se les descubría, imagínense, hubiera estado peor. El resto de los samuráis estuvieron al servicio de Asano, quien ya no estaba con vida. Y actuaron de forma similar. Para el resto del mundo, pues no se podía caer más bajo. Pero, digamos que ese honor que tenían muy adentro tenía la finalidad de hacer algo correcto. O buscar justicia por su propia mano después de que murió falsamente. Y vamos a comentarte que pues eso querían, la venganza. En una noche de invierno, tras lo que penaron, y estos vagabundos pues se alzaron en armas contra Kira. Le iban a dar en la torre, sí o sí. Los Ronin sabían perfectamente que el único destino era conseguir la victoria. Y pues sabían que a lo mejor se morían. O sea, iban al toro por el todo. O agarraron el toro por los cuernos, digámoslo así. Y bueno, fueron condenados. Y pues tenían que practicarse el harakiri. El 30 de enero de 1703, estos 47 samuráis entraron en la mansión del antiguo maestro de ceremonias, Kira Yoshinaka. Y se enfrentaron a más de 200 enemigos. Fíjense nada más. Lo que hicieron fue combates y localizaron a este Kira y pues consumaron su victoria. La venganza era inminente. Lo decapitaron y bueno, se llevaron la cabecita como trofeo a la tumba del señor donde depositaron esta ofrenda, es decir, aquí está. Fíjense nada más. Los Ronin entregaron al emperador y acataron la sentencia con honor. Todos fueron condenados, ¿eh? A
practicarse el seppuku, excepto el más joven, que a él sí lo perdonaron. 20 de marzo de 1703, estos 46 ronins, pues, tuvieron que hacerse el harakiri. Fueron enterrados frente a la tumba del señor, porque así era en aquella época. Y bueno, así fue como comienza la leyenda de estos ronin. ¿Qué te parece la historia? Me parece interesantísimo. Y bueno, si te gustó esta historia, que es de leyenda, dame tu manita arriba, inscríbete, dale click a la campanita y déjame en la caja de los comentarios si quieres saber más leyendas así. Y bueno, por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde y buena noche.